¡Hey! ¡Hola, mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están? Y estamos aquí con un nuevo video más para el canal. Y wow, cracks, ya tenemos aquí nuevamente el dispositivo. Este es un Xiaomi Mi 11 Lite, la cual ya nos venía haciendo falta una actualización de este dispositivo, de cómo quitar la cuenta FRP, la cuenta de Google de este dispositivo, de una manera, como siempre, muy sencilla. Y recuerden que este método que vamos a utilizar ahora pueden utilizarlo básicamente en esta versión o en las versiones anteriores. No hay ningún inconveniente, así que sería como más o menos hasta la actualidad el método ya casi definitivo. Entonces, crack, vamos a ver cómo hacemos esto. Recuerda que esto también te puede servir para este modelo, para otras versiones también, como el 11 Pro, como el, en este caso es el Mi 11 Lite, como el Mi 11 normal, Mi 11, hay básicamente muchas versiones en la cual te podría funcionar esto. Entonces, crack, sin decir más, vamos a comenzar con todo esto. ¿Por qué quitamos la cuenta FRP o la cuenta de Google? Es lo que muchos a veces se preguntan. Básicamente es por el tema, por ese tema que ahora lo vamos a ver, que a muchos, al estar iniciándolo ya, como ahora, pues ya al estar finalizando más o menos, ok, al estar, ok, un momento, y aquí le damos en siguiente. Ya al estar más o menos por finalizar con toda la configuración, pues les aparece como que un pequeño detalle, que es este, en la cual si le damos en configurar teléfono, pues lo que pasa es se retorna al inicio. Y bueno, básicamente ya estamos aquí nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si le damos nuevamente en continuar, va a avanzar y luego va a retornar y está en ese plan y no pueden utilizar su teléfono. Bueno, entonces ahora vamos a darle solución a esto rapidito. Muy bien, entonces, lo primero, crack, es conectarnos a una red Wi-Fi. Así que vamos a llegar hasta la parte de la red Wi-Fi, o que le damos en siguiente, marcamos esta casilla, como siempre, le damos aquí en siguiente nuevamente, aquí en omitir, siguiente también. Muy bien, aquí estamos en la red Wi-Fi. El primer paso sería conectarnos a una red Wi-Fi, que es literalmente lo más fácil que van a hacer. Muy bien, a ver, esperemos un segundo, se conectan a su red que tengan cerca por ahí. Muy bien, a ver, un momento. Déjeme revisar lo que esté correcto, ya está. Una vez conectado, ahora lo que vamos a hacer es, el primer paso va a ser ingresar hasta configuración o ajustes a través de información de apps. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nada más se quedan aquí en la red Wi-Fi. Lo que hacemos es, primero, vamos a presionar el botón de volumen abajo y arriba por un aproximado de 4 o 5 segundos, así que lo mantenemos presionado, 1, 2 y 3. Botón de volumen abajo y volumen arriba, ambos al mismo tiempo, no lo suelten hasta que aparezca esto. Ahora sí, ya lo podemos soltar. Le dan aquí en activar. Muy bien, ahora presionamos nuevamente botón de volumen abajo y arriba, 1, 2 y 3. Mantenemos presionado de igual forma hasta que aparezca esta opción. Ya está. Crack, aquí déjame darte un tip pequeñito y rapidito, que básicamente, si es que en el transcurso de todo el video no te llega a aparecer una que otra opción y me dices, como por ejemplo, David, en tal minuto a mí no me salió tal cosa o tal cosa, no te preocupes, la respuesta rápida y más sencilla es, crack, vuelve a formatear tu teléfono e inicia nuevamente con este procedimiento. Ya sea que no te aparezca una que otra opción porque has estado intentando anteriormente con otro método, o algo hayas saltado y no lo hiciste tal y como está aquí en el video, pues entonces simplemente vuelve a formatear tu teléfono e inicia con eso nuevamente. Si quieres ver cómo formatear, no te preocupes, el link como siempre está aquí abajito en la descripción de este video. Y bueno, vamos a continuar ya con todo esto, así de sencillo. Entonces, muy bien, ya estando aquí, lo que hacemos es dibujar una L de un modo reverso, como en la pantalla dibujas desde aquí abajo hacia arriba. Otra vez tiene que salir una opción más o menos. Ah, ok, ya está, esta opción. Muy bien, aquí nos vamos a la primera opción, que dice mientras la app esté en uso. Recuerden que cuando el Talkback está activo se usa de este modo, una vez y luego dos veces seguidas. Ya está. Vamos a hacer aquí lo mismo, pero después de haberle dado clic, vamos a decir abrir asistente de Google para posteriormente abrir YouTube. ¿Sale? Entonces, una vez y dos veces seguidas. Abrir asistente de Google. Abrir YouTube. Perfecto, ya está. Ya tenemos aquí a YouTube iniciado. Ahora lo más sencillo es deshabilitar básicamente el Talkback, tal y como lo activamos con el botón de volumen abajo y arriba, 1, 2 y 3. Mantenemos presionado. Ya está, se desactivó Talkback, perfecto. Ahora, estando aquí en esta aplicación, nos vamos aquí a la parte superior derecha, a este icono como de un contacto que está ahí. Aquí nos vamos a ayuda y comentarios. Muy bien, a la parte de ayuda y comentarios, perfecto, ya estamos aquí. Muy bien, aquí viene el método típico de tratar de ingresar a lo que sería información de apps. ¿Cómo lo hacemos? Buscan la opción que diga cómo borrar, inhabilitar o administrar apps que no se usan en Android. En este caso, bueno, básicamente ya últimamente ya no está aquí. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar aquí arribita, pero en el buscador en español no lo van a encontrar, tiene que ser en inglés. Así que simplemente ponen la palabra delete o delete, como quieran llamarlo. Ok, un momento, aquí está. Ok, perdón, me confundí.
Delete, vamos a ponerlo completo, ya está. Delete, aquí está. Hay varias opciones. La primera opción dice Delete Disable and Manage Unused Apps on Android, que al ingresar se van a dar cuenta, la primera opción, se van a dar cuenta que ya se cambia a español. Pero repito, en el buscador búsquenlo en inglés, ponen la palabra Delete tal como lo hice y ya está. Aquí está en español, cómo borrar, inhabilitar y administrar apps que no se usan en Android. Perfecto, ya estando aquí, aquí abajito se van a dar cuenta que hay como una serie de instrucciones, pero el número 1 está de color azulito, así que nada más le damos clic ahí. Muy bien, esperamos un segundo, perfecto. Ya estamos en info de aplicaciones o administrador de aplicaciones, que es lo mismo. Muy bien, aquí lo único que vamos a hacer, primero, lo primero, cracks, porque en muchas versiones ya de MIUI 13 más o menos, ya no aparece el botón de retroceder. Aquí todavía me aparece, pero en algunas versiones ya no aparece. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo. Imagínate que en tu caso no haya, bueno, si haya, no haya, es lo mismo, no te preocupes. Vamos a deshabilitar aquí dos aplicaciones. Vamos a ir por el primero, que es configuración de Android. Muy bien, aquí esto ya no se puede, así que no te preocupes, es normal, así que simplemente le damos en esa opción, aceptar y ya está. La segunda aplicación es servicios de Google Play, que se, o a veces dice Google Play Services, es lo mismo, aquí está. Básicamente va a estar con el mismo logo, que es de un rompecabezas más o menos. Aquí si le damos clic ahí, le damos ok en inhabilitar, aquí también y aceptar. Perfecto, ya está, ahora retrocedemos. Muy bien, una vez inhabilitada ambas aplicaciones, lo que hacemos es ingresar a configuración o ajustes. A veces dice ajustes, a veces dice configuración, recuerden que está en orden alfabético. Entonces aquí está, configuración, ingresamos al de aquí y le damos en abrir. Muy bien, aquí como sabrán, nos vamos a la opción de accesibilidad. Muy bien, ¿dónde está? Si no me equivoco, accesibilidad está por aquí en función. Si no me equivoco, está en funciones especiales. No, claro que no. Está básicamente en ajustes adicionales, en ahí. Ok, un momento, ajustes adicionales, aquí está, accesibilidad. Muy bien, aquí nos vamos al menú de accesibilidad, en la cual simplemente lo habilitamos. ¿Sale? Ok, un momento. Habilitamos, le damos en permitir, le damos en entendido y ya está. En muchos casos podría ser que les aparezca con los dos dedos hacia arriba. Les va a dar ahí un pequeño ejemplo. En este caso nos aparece aquí al costado. Ya está. Vamos a retroceder. Ok. Vamos a darle clic aquí en el vacío. Ya está. A veces aparece aquí como me apareció. A veces aparece aquí abajito. A veces, repito, a veces no aparece nada. Y simplemente tienes que darle con los dos dedos deslizando hacia arriba, algo así. Muy bien, la cuestión es que ya está activado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo, simplemente reiniciamos el teléfono. Porque, repito, en algunos casos, reiniciar, en algunos casos no hay el botón de retroceder. Entonces, imagínate que no tengas el botón de retroceder, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso es que este método ya es como un método general, ¿sale? Es como un método ya para literalmente casi todos los dispositivos Xiaomi. En su mayoría, se podría decir, ¿sale? Entonces, vamos a esperar aquí unos segundos. Recuerden, básicamente, si esto pueden utilizarlo para el Note 10, Note 11, Xiaomi 12, para muchas versiones, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a esperar aquí un segundo. Este ya sería como dije hace un momento, el método ya general para todos los dispositivos Xiaomi. Entonces, crack, recuerda que si te está funcionando, te está sirviendo, no olvides dejarnos tu like, suscríbete y activa la campanita, que eso nos ayuda a seguir básicamente haciendo mucho más contenido para ustedes. Muy bien, esperemos aquí unos segundos más a que esto pueda cargar. Recuerden que solamente se está haciendo un reinicio. Muy bien. Ahora, una vez que prenda, primero lo primero, le damos clic, una vez que se conecte, le damos clic aquí al costadito para desactivar la red Wi-Fi. Le damos clic en esta flechita de aquí, de la red Wi-Fi que están conectados, bajan un poquito, le dan en olvidar red, aceptar. Ok, ahora lo que hacemos es, nos vamos aquí a este botoncito que está aquí, activa en el menú de accesibilidad, en este caso es con esto. Se van aquí a asistente de Google, nada más aquí estando en la red Wi-Fi. Como ya podrán ver, estoy aquí en la pestaña de la red Wi-Fi, solamente en ahí, no vayan a avanzar todavía. En ahí nada más le dan ahí en configuración y aquí lo habilitan, habilitar, habilitado, perfecto. Esperemos unos segundos, ya está, le damos a clic aquí en el vacío. Perfecto, lo que hicimos entonces fue desconectarnos de la red Wi-Fi y habilitar los servicios de Google Play. Ahora lo que hacemos es nada más darle en saltar. Muy bien, esperemos aquí un segundo. Ok, ya pasó, aquí nos vamos a aceptar, pero cracks, recuerden que aquí no es que si pasa o no, sino es la última parte. Entonces, ok, aquí deslizamos, le damos en siguiente. Antes lo que hacíamos era como más o menos sufrir un poco ahí, darle en, bueno, básicamente en este icono, luego en el otro, y si no lo hacías rápido era un tanto complicado. Ahora, como ya habrás visto, esto es muchísimo más sencillo. Ahí le damos simplemente en siguiente, ya apareció los botones y ya pasó.
Muy bien, ahora sí, sería muy sencillo ya, como quien dice, ok David, ¿ya está? No, todavía no está, espérate un momento, porque aquí vamos a ver uno que otro pequeño error. Hay como que errores del sistema, entonces vamos a solucionar eso. Lo que hacemos para poder finalizar es simplemente irnos a ajustes, creo que está de este lado, claro que sí, configuración o ajustes. Muy bien, nos vamos aquí acerca del teléfono y te vas a dar cuenta que esto, crack, ya cuenta con la última versión, que es ya incluso de noviembre, pero bueno, nos vamos a ir más abajito donde dice restauración de fábrica. Aquí nos vamos a restauración, eliminar todos. Aquí abajito de ese botón le damos aquí en restablecer los ajustes de fábrica. Esperemos aquí los 10 segundos que normalmente todos los dispositivos Xiaomi al formatear, pues básicamente nos pide esto. Ok, esperemos aquí entonces. Dice ya 1 y ok, siguiente. Y aquí todavía falta, dice aceptar. Bueno, está todavía en 7, 6, muy bien. Vamos a esperar entonces unos segundos más a que esto finalice. Ya como habrás visto, esto está muy, muy sencillito, crack, de cómo poder quitarlo. Así que aquí le damos en acepto, ya cargó. Y muy bien, lo que se está haciendo es un restablecimiento o un formateo de todo este dispositivo. Entonces, como sabrán, cuando un teléfono es formateado o restablecido, como en este caso, en su primer encendido, que ya va a encender, que este sería su primer encendido, suele tardar, y es muy normal, tarda entre unos 3 a 5 minutos más o menos. Entonces, crack, yo como siempre, para no ser tan largo el video, voy a cortar de aquí, obviamente. Entonces, pero no se preocupe, todavía no me voy a ir. Básicamente, yo voy a volver en unos minutos. Voy a dejar por aquí seguramente el tiempo de cuánto tiempo se tardó en encender y todo ello. Entonces, no te preocupes, nada más deja ahí tu teléfono tranquilito, que en unos minutos yo ya vuelvo. Muy bien, ya está, acaba de finalizar con su encendido. Entonces, ahora lo que hacemos es nada más darle un inicio rápido. Ok, muy bien, aquí le damos entonces en siguiente. Aquí seleccionan su idioma. Muy bien, en mi caso se ha cambiado. Ok, aquí está Español América, claro que sí. Le damos en siguiente también. Ahí seleccionan su país, aquí está. Le damos también en siguiente. Cracks, no sé si se han dado cuenta, pero el teléfono al iniciar el video estaba aquí con un candadito. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente si tu teléfono está con un candadito aquí arriba, tiene la cuenta FRP o la cuenta de Google. Pero si te das cuenta que aquí, como en este caso, no hay el candadito, simplemente está como que la hora, entonces pues, ok, ya está. Ok, aquí le damos en saltar y ya no se conecta a ninguna red de Wi-Fi, ya no es necesario, simplemente le dan en saltar. Aquí le damos en más, más, aceptar, sale. Es un tip que, bueno, básicamente, si eres técnico o no, pues yo creo que ya deberían saber eso, que básicamente cuando un teléfono tiene una cuenta FRP, aquí arribita les aparece un candadito. En este caso ya no hay el candado, entonces, pero bueno, vamos a ver esto de manera más, de una manera mejor, ya viéndolo aquí en el dispositivo. Y entonces ya han cargado los botones y muy bien, nada más nos queda esperar a que inicie el sistema. Esperamos aquí unos segundos. Crack, ¿te acuerdas que hace unos segundos que al deslizar aquí habían como básicamente muchos detalles u errores? Ahora ya todo está solucionado, ya todo está literalmente nuevamente como nuevo. Entonces ahora sí ya puedes colocar tu tarjeta SIM, tu memoria, tu nueva cuenta, lo que quieras. Y eso fue todo por este video, en verdad espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante. Entonces como siempre yo paso a despedirme, no olvides suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo. Déjanos tu buen like. Esto es KSM Prime y yo, pues yo soy David Vega y nos vemos en el próximo video. Bye.